Mikel Arriola, presidente de la Liga MX, fue cuestionado sobre un posible cierre de estadios en México debido a Omicron, la nueva cepa de COVID-19, asegurando que la liga se mantiene atenta a la curva de contagios y al protocolo basado en el semáforo epidemiológico. Nosotros dependemos de la curva epidemiológica y con semáforo se determinan los aforos en estadios. En ese sentido, tenemos certeza de que hoy la liga está baja y si se modifica, que espero que no se modifique arriba, tomaremos las decisiones que tengan que tomar las autoridades de salud para ampliar y reducir aforos, señaló Mikel Arriola. El presidente de la liga mencionó que se ha manejado la situación de manera positiva en México y por ello los contagios dentro de los clubes han reducido este año. La Liga MX ha contado con público en todos sus estadios, incluso en la liguilla se ha autorizado el 100% de aforo. Hasta el momento en México no se ha dado la indicación para el cierre de los inmuebles deportivos. Hemos perdido el 35% de ingresos el año pasado. Estamos hacia el cierre de la temporada a la mitad de aforos pre-COVID. Se ven bien los aforos de ahora y busquemos que se siga dando, pero seremos respetuosos, declaró el presidente de la Liga MX. Para más información visita marcaclaro.com.